Primer encuentro de titulados de marketing. Adelante, chiquillos. Ya vamos a comenzar. La estructura un poco es esta charla, después vamos a subir donde vamos a poder compartir también todo lo que hemos aprendido de esta charla. Pero bueno, todo gran evento comienza también con grandes palabras, así que le vamos a dar un aplauso y la bienvenida a la directora Vanessa Traves para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Bueno, como decía Vanessa Troncoso, nuestra coordinadora de desarrollo laboral, este es nuestro primer encuentro de titulados de marketing de la sede. Primero un año que es muy importante para nosotros como sede. Este año cumplimos 20 años, que son 20 años de historia en la comuna como sector de influencia, y un año donde queremos también celebrarlo, por supuesto, en conjunto con nuestros titulados, porque ustedes, cierto, confiaron en nosotros, adquirieron un título con nosotros, y la idea es que mantengamos el contacto, que sepan que la sede está abierta para ustedes, nuestra área, que Vanessa, que es muy importante, desarrollo laboral, pero también junto como todas las áreas, así que estamos muy contentos que hayan podido venir. Esperamos que este evento sea de relevancia, de utilidad. De verdad que tenemos un expositor, Cristian, muy, muy bueno. Uno siempre lo dice, pero de verdad es alguien que está súper al día en la industria, que va a ser útil. Esperamos los conocimientos que les va a entregar para ustedes y después, como decía Vanessa, compartir. Así es que muy bienvenidos. Y ahora dejo con ustedes a Frida Guzmán, que es la directora de carrera, quien también les va a dar unas palabras. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Conozco algunas caras por acá. Bienvenidos, gracias, gracias por estar acá. Como les dijo Vanessa, ambas Vanessas, para nosotros es un orgullo, son 20 años, ¿ya? Y les quiero contar una historia para darle relevancia. Yo en el mail les puse, los invitamos a hacer networking, ¿cierto? Entonces, para comenzar haciendo networking, nos vamos a ir acá, a LinkedIn. Y todo esto parte en LinkedIn. Y nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver con esta historia. Yo soy publicista, pero también ingeniero comercial. Me especialicé en el área digital, porque el mercado me llevó al área digital. Y dentro de esto, siempre tuve muy buenos líderes. En verdad, nunca tuve jefes, siempre tuve muy buenos líderes en mis trabajos. Con buenas posiciones desde que egresé. Soy exalumna DUOC, ¿ya? De esta sede, de los 20 años, así que no saquen la cuenta de mi edad, por favor. Pero soy de la primera generación, la segunda generación de publicistas de esta sede en Vespertino. Y dentro de esta historia, y en todas estas pegas fantásticas que yo les cuento, que fui aprendiendo, me fui metiendo en el área de arquitectura e información, en ese tiempo cuando Facebook recién estaba naciendo, ¿ya? O sea, de ese tiempo estamos hablando de digital, ¿ya? Y era súper extraño porque en verdad eran informáticos o diseñadores, pero el área de marketing no estaba potenciada sobre las redes sociales. Y fui aprendiendo un mundo donde me tocó formar equipos, donde me tocó introducir las áreas de marketing dentro de las empresas y también me tocó trabajar bastante con lo que es marketing interno. Y este marketing interno aterrizado hacia un área digital. ¿Por qué? Porque venían todos los ahorros de costos de la empresa, no podíamos seguir imprimiendo como se imprimía antes. Antes eran los boletines, los diarios internos, y después todo tuvo que migrar a digital. Y díganme, ¿quién ve correos? ¿O quién ve correos internos? Nadie. O muy pocos. Y desde ahí empieza a volar toda esta creatividad, sale Great Place to Work y un montón de cosas que nos empiezan a llevar a otras áreas. Y dentro de este avance, un día se me presenta una oportunidad laboral increíble. Yo soy fan de la música, al máximo. Mi vida es un soundtrack, yo no vivo sin música. Y me llaman de Iberoamericana Radio Chile para hacerme cargo de las 11 radios en su formato digital. De las 11 radios del holding. Feliz, pega soñada, entro con un mundo maravilloso, hacia el área comercial. Todo fantástico, lo di todo, generé programas increíbles, llevé el Rock and Pop States a un 360, porque solo lo hacían en la radio. Y yo decía, chuta, podemos hacer eventos, podemos salir por streaming. Hay tanto espacio que no estamos utilizando hoy día. En ese tiempo no estaba Spotify, habían otras plataformas que no se estaban utilizando.
YouTube, por ejemplo, para poder tener reproducciones después con las marcas, con el branding de la marca, hacer brand content. Y dentro de esto, la verdad es que fue una pega increíble. Saqué los tenores de ADN también por streaming, porque todo el mundo quería conocer quiénes eran los tenores de ADN y asociarlo a caras. Y fueron saliendo todos estos proyectos. Y de repente me voy de vacaciones, vuelvo de vacaciones, me llaman a la oficina y me dicen, tenemos que hacer reducción de costos, por lo tanto, chao. Y yo así, ¿qué? Si es mi pega soñada, lo he hecho increíble. ¿Qué pasó acá? Con un nivel de frustración que no se los puedo explicar. Nunca me habían despedido de un trabajo, yo no sabía lo que era eso. Entonces era como, ¿qué está pasando? El cuestionamiento absoluto, porque aunque te digan que finalmente es reducción de costos, tú te cuestionas y empieza la inseguridad y todo. Muerte, miedo, ¿cómo pago el dividendo? ¿Cómo pago el colegio? ¿Cómo le compro la comida al perro? ¿Qué hago? Y en eso en la tarde recibo un llamado de Cristian Parrao, de la nada. ¿Por qué? Porque al hacer buen trabajo dentro de la empresa y al crear todas estas opciones de punto por contacto, llegué a Philips, donde le preparé durante un año completo muchos eventos hacia la marca. Rock and Pop Stage, Plan Maestro, con bastante punto por contacto y una base de datos gigante que jamás hubieran tenido sin finalmente esos eventos. Y en Philips estaban formando el área digital. ¿Por qué? Porque no tenían e-commerce. Y porque no tenían cómo medir lo que estaban vendiendo en retail por el área digital. Todo lo que era trade lo tenían súper bien medido, pero lo que era digital no estaba. Y en eso me llaman y fue así como, ¿qué onda el angelito que tengo en el cielo? ¿Qué está pasando? Y bueno, me llaman a las entrevistas y Cristian le comenta a Gabriela, que era mi jefe en ese minuto, no, si yo lo ubico. Nunca nos habíamos visto, pero nos ubicábamos por acá. Y desde acá viene como la lección del networking. Si ustedes comienzan a trabajar su marca personal, pasa eso, que finalmente vas haciendo contactos, te vas moviendo en las redes, vas cambiándote de posición laboral, vas creciendo a través solo de esta plataforma. No necesitamos más que esto para mostrarnos en el mercado laboral. Bueno, y luego de eso, increíble, nos compra Gibson guitarras, imagínense, música para mí era todo, y fueron muy buenos años, maravillosos, y después también postulé a otras posiciones con Cristian, y ahí nunca más perdimos el contacto y el networking en sí. Cristian, que es a quien les voy a presentar ahora, Cristian Parrao, él es headhunter, especialista en marketing y especialista en marketing digital. Por lo tanto, las empresas lo llaman para contratar posiciones en el área. La verdad es que son súper pocos los headhunters especialistas en marketing y sobre todo especialistas en marketing digital, donde tiene un grupo de psicólogos, donde tiene un grupo completo que analiza el perfil y pone el candidato perfecto en la posición ubicada, ¿ya? Y por eso hoy día está acá y viene con esta charla que está acá, que es referente a las Power Skills. Así que, después de eso que les conté, dejo con ustedes acá a Cristian Parrao. Un aplauso para él. Y gracias, chiquillos. ¿Aló? 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 ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Gracias, Frida. Qué buena historia. Qué buena historia. Así es. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. ¿Se escucha bien? ¿El Chayán? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy buena introducción. Voy a contar un poco de mí, pero voy a ser muy, muy, muy breve en esta parte. Sí, mi nombre efectivamente, soy Cristian Parrao, tengo 46 años. Hace 10 años tuve la posibilidad de emprender y me di cuenta que no existían los headhunters especializados en marketing digital. En ese momento, año 2012, y empezando el 2013, revisé, vi si habían, primero revisé aquí en Chile, si habían, no había. Revisé, busqué en internet en consultoras argentinas,
Al final me di vuelta entre Argentina, Perú, Colombia, Brasil no, porque es como otro continente. Y me di cuenta que no había y decidí poner la... Los gringos sí tenían, Europa sí, y decidí poner mi consultora. Y me fue bien, no les voy a contar el histórico de eso, para no relatear. Entonces hace 10 años que soy headhunter, especializado en ese nicho. Si me piden buscar contadores o de otro, digamos, o ingenieros como de otra línea, no los busco, abogados, etc. Solo marketing digital. Eso tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, porque al final un poco depende cómo está la industria. La economía cuando se aprieta también reducen los presupuestos de marketing y eso nos afecta a todos. Eso por un lado. Y por otro lado, que es una mezcla y es un poco el tema que vamos a ver ahora, me certifiqué como coach el año 2019. ¿Ya? Eso implica que apoyo y ayudo a profesionales que necesitan desplegar algunas capacidades para el trabajo. ¿Ya? En general, lo que hago con la mayoría de los coachees que les hago coaching, coach, coachee y coaching, es como una cacofonía ahí. Me lo explicaron el primer día del certificado. Son jefes de equipo. Jefes de equipo que les pasa lo que le pasa a todo el mundo. A nadie le enseña a ser jefe. Y ahora ya no hay que ser jefe, hay que ser líder. Entonces, oye, es demasiada presión. Yo tenía una pega de analista, ahora soy jefe. Y tengo unas responsabilidades que nadie me dijo. O sea, me felicitaron, me subieron las lucas, pero tengo que hacer actividades o tengo que tener una forma de hablar que no tenía idea y no me habían capacitado. Y esa gente también le hago coach. Entonces, ya aquí metámonos ya al tema. Se mezcla el hunting, ya que el buscar cargos, con las habilidades blandas, que es lo que hago en el coaching. Y eso quiero que revisemos en estos pocos minutos de presentación. Digo pocos minutos porque en el fondo las power skills al final da para hacer un taller, una cuestión gigante y va a depender de cada persona. Acá vamos a hacer un barrido, vamos a hacer algunas reflexiones, pero sí quiero comentarles sobre la estructura de la charla que va a tener ahora, que es muy simple, se va a dividir en dos. La primera parte voy a hablar yo de algunas cosas, las slides que tengo preparadas. Y la segunda parte, vamos por ahí, va a salir un micrófono y les quiero preguntar su opinión. ¿Cómo ven esto de las power skills o habilidades blandas? Las vamos a explicar en la industria, en sus empresas, los que ya están, si es que son jefes, también me interesa saber cómo se sienten que les falta. En fin, es como debate, compartir opiniones, que es también lo rico de esta charla. Bien. Todo parte de una pregunta que en realidad aplica para el trabajo, aplica para la vida, incluso aplica para los objetos, si uno quisiera, que es cómo hacerse más valioso. ¿Cómo soy yo más valioso en el trabajo, digamos? Dejémoslo en ese ámbito. ¿Cómo me hago yo más valioso? Y cuando yo me hago más valioso, puedo cobrar más. Puedo cambiarme de trabajo a donde quisiera, entre comillas, nunca es tan libre. Entre dos personas que tienen la misma formación, los mismos años de experiencia, pero tú notas que una persona dice, esta es como que más valiosa que la otra, no se ocupa esa palabra, aunque es algo subjetivo, tú notas, este es más proactivo, como que hay algo que te parece que es más atractivo laboralmente en esa persona. Bien. ¿Cómo se llama eso? La empleabilidad. ¿Ya? Y aquí no me quiero saltar ninguna palabra. La empleabilidad es la capacidad para mantener o mejorar el empleo actual o lograr uno nuevo de igual o mejor nivel de satisfacción profesional que el actual. O sea, si tengo un buen nivel de empleabilidad, puedo mejorar el que tengo. Me pueden ascender, puedo tener más responsabilidades o voy a ser atractivo y me van a llamar de otra. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo se hace eso? Digamos que hay tres puntos de la empleabilidad que siempre debemos tener presente. Número uno es la demanda del mercado laboral. Hace muchos años, yo era profesor de Flash.
no sé aquí quiénes son los más experimentados de este, para no, para decir la palabra experimentado y no la otra palabra. Flash, muy bueno, es súper corto. Flash era una tecnología de animación y se, que te permitía, además de animar y hacer banner, hacer sitios web. Después vino Steve Jobs, ¿te acordáis? Que dijo, Flash 99% malo, lo mató y se murió. ¿Por qué estoy contando esa historia? Porque en un momento yo era profesor de Flash. Y después, Flash no existía. Yo me alcancé a salir antes. Pero digamos que pasó un camión cerca mío, el camión como de lo de desuso. Ya me alcancé a salvar. No es que hoy se fue Flash, ¿qué hago? No. Ya me había metido en otros temas, estaba en una agencia, qué sé yo. Pero fue un caso que dije, wow. En un momento me fue bien con Flash y después ya no había demanda del mercado. Ya mi empleabilidad como experto en Flash era cero. ¿Ya? Entonces, número uno, demanda del mercado laboral, que a veces no tenemos, y en muchos casos no tenemos control. Número dos, también la empleabilidad sube cuando estamos expuestos positivamente ante los decisores en tu mercado objetivo. ¿Qué significa esa frase enredada? Significa, o más encima, o en vez, les hago una pregunta. Ustedes son los que trabajan en, no sé, en sus cargos, diciendo como, no, yo aquí trabajo tranquilo, callado, como una hormiguita, el trabajo bueno se va a mostrar, ¿ya? Que es ser invisible. O la gente que quiere cambiarse de trabajo. No, yo en redes sociales muy callado, lo mínimo, ¿cómo te van a conocer? ¿Cómo van a saber de ti? La empleabilidad también es hacerse visible a donde queremos ir. Y el tercer punto, que es el que vamos a profundizar un poco más acá, que tiene que ver con las competencias personales valoradas. ¿Soy un jefe de marketing? Ok, ¿qué competencias debo tener? Que se valoren, ¿ya? ¿Por qué la palabra valorada? Porque como headcount, les pongo un ejemplo donde algo que no es valorado, pero que es verdad y no es valorado, para que se entienda bien. Yo estaba entrevistando a una persona en un cargo de jefe de marketing y le dije, cuéntame una fortaleza, tu principal fortaleza. Y me dijo, soy honesta. Era una mujer. Soy honesta. Y me pareció, le eché una ayuda porque le dije, mira, me acabé de decir algo que es verdad, seguramente, no tengo por qué desconfiar. Pero, ¿cuál es el valor de que seas honesta en un cargo de jefe de marketing digital? Es como, obvio que tenés que ser honesta. Obvio, no me sirve. Es verdad que eres honesta, pero no es valorado. Entonces, la pregunta es al revés. ¿Qué competencias personales debo tener valoradas para el cargo que estoy teniendo o el que quiero obtener? Y aquí, hagámosles doble clic. Estas las vamos a dejar por ahí, por mí, o sea, no nos vamos a meter. Y aquí metámonos en este punto. Vamos a dividirlo en dos. Es una división clásica que estoy seguro que todo el mundo sabe, o si no, la intuye. Número uno, el conocimiento técnico. ¿Qué es esa habilidad que alguien me enseñó, que no viene desde la cuna, alguien me enseñó que yo tuve que practicar, que probablemente tiene alguna metodología y que en general alguien tiene que certificar que yo sé? Digo que sé inglés, ¿qué lo certifica? Digo que sé marketing, ¿qué lo certifica? ¿Duoc? Ok, listo, ya. Empieza a funcionar esto. Digo que sé manejar una máquina, un software, que sé una ley. Ese es el conocimiento técnico o las famosas habilidades duras o hard skills, si los queremos hablar en inglés. ¿Qué es? Yo diría que yo recuerdo las cosas que me contaba mi abuelo. Era del mundo antiguo, era lo que tenía o no tenía. ¿Sabía hacer esto? Sí. No, para afuera. ¿Ya? Antes no había robótica, no había inteligencia artificial. Los humanos eran, digamos, que máquinas apretaban, hacían los autos, apretaban las tuercas, qué sé yo. Era conocimiento técnico. ¿Sabes o no sabes hacerlo? Y este es otro, que es el comportamiento. Las famosas habilidades blandas o soft skills. ¿Ya? Que es todo, es una mezcla, obviamente, súper subjetiva también, de cómo hacemos y cómo desarrollamos el conocimiento técnico, pero ¿cómo? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo comunicamos?
soy bueno para, tengo que dar, no sé, tengo que hacer un informe en Excel, soy experto, conocimiento técnico, pero lo tomo y lo tiro, el que le guste o no le guste. Entonces, espérate, como que, ¿por qué me tiraste el informe? Ahí está, conocimiento técnico, soy bueno en lo mío. Sí, pero fuiste poco amable, o no te entendí. O hay todo un mundo acá que se desarrolla, ¿ya? Y que, insisto, esto, digamos que desde el punto de vista del trabajo, es, son habilidades que se están valorando hoy en la modernidad. En la modernidad hablemos de un par de años atrás, no me refiero a este año. ¿Cuándo empezó a surgir esto de las habilidades blandas o soft skills? En los años 60, con los gringos, ellos se dieron cuenta que sus mejores batallones, ¿ya?, eran no solo los que manejaban bien el armamento militar, que uno podría decir, bueno, lo manejáis o no lo manejáis, sino, no, eran los que además de manejar bien el armamento militar, porque en algún momento ya tienes un nivel que se parece al de los otros batallones, pero la diferencia era que algunos se comunicaban bien entre ellos, tenían un buen sentido de trabajo en equipo, capacidad de resolver conflictos, tenían un autoliderazgo maduro y asumían su responsabilidad según sus roles. Los gringos empezaron a dar cuenta como, ¿por qué funciona mejor esto? Porque parece que tienen algo que le llamaron ellos mismos habilidades blandas, soft skills. Ellos lo inventaron. Hay otras cosas del mundo militar que también adoptaron las empresas, las estrategias militares. Ustedes que son de marketing saben que se ocupan en el mundo de las empresas, también vienen del mundo militar. Y hoy, y esto sí, esto de power skills, sí le... ¿qué pasaba con la palabra blanda? La palabra blanda para muchos comenzó a ser signo de debilidad, ¿ya? Siendo que hoy es muy importante, sobre todo para el liderazgo. Lo que se dice es que si tú manejas bien las habilidades duras o técnicas, llegas hasta jefe. De ahí para arriba comienzan habilidades blandas, pero que son súper importantes y se les pasó este nombre, power skills, como habilidades de poder o habilidades de empoderamiento. ¿Ya? Entonces hablemos de eso, las power skills en el trabajo. ¿Cuáles son? Porque, wow, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, asertividad. Spoiler. No hay que yo dijera, aquí están las tres, con esta se van a la casa tranquilos o tranquilas. No, depende a quién le preguntemos. ¿Ya? Preguntémosle a LinkedIn, ¿cuáles son las Power Skills del 2023? Esto lo saqué, búsquenlo. Y tiró este listado. Gerenciar, comunicación, servicio al cliente, liderazgo, ventas, gestión de proyectos, investigación, habilidades analíticas, comercialización, marketing y trabajo en equipo. ¿Ya? Ok, suena. Preguntémosle entonces ahora a Google. Y Google, en su curso Google Actívate, que a todo esto lo recomiendo, es un curso gratuito que tiene, que es parte de otro que se llama Habilidades Digitales, en la sección Habilidades Blandas, dice que son capacidad analítica y toma de decisiones, análisis y resolución de problemas, storytelling, mentalidad transmedia y visión global. Si quieren sacarle foto, por favor, toman este curso que es súper interesante, fácil y entretenido. Es como bien dinámico. Pero si le preguntamos, y se me había ido, Forbes. Y Forbes nos tira otro listado. Comunicación, servicio al cliente, liderazgo, atención al detalle, colaboración. Nuestra misión para esta charla no es decir cuál sí, cuál no. Porque en el fondo están todas ok, ¿verdad? Están todas correctas. Todas son habilidades necesarias. Algunas yo creo que son medias trampa.
Algunas son medias, blandas y duras. Por ejemplo, la capacidad analítica y toma de decisiones necesita cierta metodología, te la tienen que enseñar. ¿Ya? Si me preguntan, si me dicen, ya, pero a ver, juégatela con alguna, juégatelas. ¿Ya? Yo diría, yo, del lado mío, que vengo del mundo de la comunicación, soy publicista de profesión hace mucho tiempo, yo diría, me quedaría con, creo que comunicación y liderazgo es la base para todo, sobre todo esta. O sea, yo creo que aquí esta comunicación se desglosa en miles de otras cosas. Y si comunico bien, puedo ser un buen líder y puedo trabajar bien en equipo. ¿Sabían ustedes que cuando yo partí en Digital Hunter, se pedía en ese momento, yo decía, ya, pero ¿a quién está buscando? Sí, necesitamos a un jefe de métricas y que, por favor, tome nota, señora, sepa trabajar en equipo y sepa comunicarse. Comunicarse y trabajar en equipo ya no es no son unas habilidades que se requieren, así como que las tenga, por favor. Es la base de todo trabajador. Todos tenemos que saber comunicar con claridad, con seriedad. Hay harto ahí para hablar y trabajar en equipo. Es como, yo ya, cuando me dicen, oye, que sepa trabajar en equipo, le digo, espérate, es que no puedo buscar eso. Es que tiene que trabajar en equipo. Es que no puedo concebir a un profesional ahora que no sepa eso. En fin. Entonces, yo me quedaría con comunicación, liderazgo, y que me parece que es algo que está más de moda. En el Google me quedo con el storytelling, que es la capacidad de contar historias, sea uno de la línea creativa o no. Todos tenemos que ser capaces de contar historias. O sea, les dejo, no sé si les sacaron alguna foto. Yo ahora lo que viene es, les voy a contar lo que yo les puedo aportar de habilidades blandas, en un resumen, por supuesto, en las que, para que también tengan ojo. ¿Ya? Entonces tenemos storytelling, comunicación y liderazgo. Si me preguntan con cuál me quedo de estas tres. Y aquí yo sé que esta palabra suena como bonita para charla, conectar. Pero creo que es una conclusión de estos 10 años que yo llevo de como headhunter y coach. ¿Conectar con quién? ¿Conectar contigo mismo? No es hippie, por favor, esto no es hippie lo que estoy... No va para allá. Es conectar contigo mismo. Esto tiene que ver con el mundo del trabajo. Conectar con el otro y conectar con el equipo, si eres jefe. Vamos a meternos en cada uno. Conectar contigo mismo, que parece como, ¿para qué? Es el autoconocimiento. ¿Cuánto me conozco yo? Y de eso de lo que me conozco, ¿cuánto impacta en mi trabajo? Y acá es un viaje gigante, que no lo vamos a pretender ni explicar ni en un slide, ni en esta charla, sobre el autoconocimiento. Aquí yo toqué un punto del autoconocimiento, que es el modelo DISC de personalidad, no sé si lo conocen. El resumen es, así en dos frases, es todos tenemos diferentes tipos de personalidad, ¿ya? Y que se divide en cuatro: dominante, influyente, estable y concienzudo. Todos tenemos de todo. Un poco más de dominante, un poco menos de influyente. Uno hace un test y te sale el resultado. ¿De qué nos sirve eso? Yo lo hice esto hace un par de años cuando me certifiqué de coaching. O sea, ya era headhunter, ya había trabajado. Y cuando me dijeron cómo yo era, que es, si fíjense, es súper simple. Que empecé a entender cómo, por eso hay cosas que me cargaban en el trabajo. Por eso hay cosas que me encantaba hacer el trabajo y como que nunca entendí por qué me gustaba más. Por eso había gente como que yo no me llevaba bien el trabajo, que es lo normal, y otros que sí, porque tenemos una personalidad distinta, obviamente, son combinaciones distintas. Si yo hubiese sabido eso antes, porque ahora me enteré hace poco, hubiese tenido menos conflictos, hubiese manejado mejor muchos desafíos que me tocaron como empleado. ¿Ya? Por eso creo que, pero eso para eso tuve que conectar conmigo mismo a través de un test, por supuesto, que no tenía idea, y empecé a decir, en el caso mío, yo soy influyente, entonces me gusta estar con gente, hablar con gente. Entonces, los trabajos donde había que hacer mucho análisis y estar solo, como que me desesperaba, no entendía por qué. Ahora empecé a calzar todo.
Hay gente que es más dominante, que necesita las cosas ahora ya, puede romper las reglas, ningún problema. Hay gente que es más concienzuda, necesita reglas. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la metodología? El estable. El estable, me encanta trabajarlo con lo estable. Pero no le cambies nada al estable, se le explota la cabeza. Pero es un amor trabajar con el estable. En fin, entonces, número uno, conectar consigo mismo. Puse un ejemplo, es un viaje súper largo de conectar con uno mismo. Se puede durar años, cómo soy, qué me gusta, no me gusta. Pero eso es una base para que tú te sientas y te veas y actúes más maduro en el trabajo. Si te conoces, cuáles son tus límites, qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes hacer. Número dos, dijimos conectar con el otro, ¿ya? Y aquí también da para una cuestión muy profunda. Traje tres puntos, digamos, dentro de la colaboración. Número uno, ¿soy capaz de hablar en forma asertiva con el otro? Partamos primero, ¿qué es la asertividad? La asertividad es un estilo de comunicación que es un punto intermedio entre dos extremos. Está el extremo de hablar en forma pasiva, esa persona que dice sí a todo, aunque no quiera. Y el otro extremo está la forma de hablar de las personas agresivas, que no, que pasan por encima de todo el mundo y les da lo mismo. El asertivo es un punto intermedio. Digo lo que pienso sin reventar a nadie, ni pasar a llevar a nadie, pero me respeto, digamos, respeto mis ideas y hay técnicas para hacer eso. Entonces, cuando tú tienes equipos donde hay una comunicación asertiva, el equipo es sano, porque decimos lo que pensamos, pero nos cuidamos también a los otros. Entonces, esa también es una conexión. Con el otro, comunicación asertiva. ¿Qué otro ejemplo de colaboración con el otro? Destacar y asesorar en el trabajo del equipo. A mí me encanta eso cuando lo veo en las empresas, cuando la gente valora cuando se hacen las cosas bien. Porque antes era como, usted hace las cosas bien y para eso le pagan. Pero rescatar, y tampoco te estás pidiendo que te hagan una fiesta, pues. Cuando haces algo bien y te felicitan, oye, muy bien, me gustó el esfuerzo que tuviste, fue diferente el otro día, ¿cómo suma eso? Y no es eso, ¿dónde lo aprendiste? ¿En la casa? ¿En el barrio? ¿En el colegio? Y además decir, y te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? Cuando yo le hago los coaching a los jefes, les digo, júntate, haz el uno a uno y parte la reunión así. ¿En qué estás y en qué te puedo ayudar? Ayudar. Ayudar. Una power skill, super power. Y el otro punto que podría ser más doméstico, que es el uso de canales adecuados en el contexto de oficina. ¿Por dónde hablo? Yo me acuerdo, mi primer trabajo era cabro. No estaba de acuerdo en algo que había pasado en la oficina. Y escribí un mail así con un chorizo gigante y lo mandé con copia a los jefes. Me retaron, por supuesto, porque no estaba ocupando el canal adecuado. ¿Por dónde hablo? ¿Qué hablo? ¿Y con quién hablo? Seguramente este ejemplo de eso que cometí yo era para hablarlo cara a cara. No era para ocupar un mail. Menos ahora, que cada vez se lee menos. O WhatsApp, o Zoom, o Slack, o lo que sea. Fíjense, al contrario, la gente que no sabe hablar, que no ocupa los canales adecuados, dice, esta persona no me está sumando en el trabajo. ¿Ya? Hay más cosas de colaboración con el otro, dejé estos tres. Entonces teníamos conectar contigo mismo, conectar con los otros, la colaboración, y que aquí este es uno de los temas que más me gusta, con el equipo, en caso de que eres jefe o te interesa hacerlo. ¿Ya? Voy a hablar de un aspecto. Liderazgo, que es cómo te comunicas, tú siendo jefe, líder, cómo te comunicas con tu equipo. Porque te dice, ya, eres jefe, bienvenido, su ascenso, aquí está su equipo, go. ¿Y qué tengo que hacer? Habla, bueno, ve sus tareas y qué sé yo. No están así. Y tú tienes que tener diferentes tipos de instrucciones y forma de hablarles a tu equipo. Y aquí les voy a hacer un resumen que se llama liderazgo adaptativo. ¿Qué es? ¿Qué es? Para los que son jefes y no conocen esto, atención.
Este es un gráfico que tiene dos barras, dos dimensiones. La capacidad técnica que tiene tu equipo. Digamos que el menos es gente que está recién partiendo, no cachan mucho. Está... Y para arriba, que tiene mucha capacidad técnica, que sabe hacer bien la pega, tiene más hartos años de experiencia. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión es la capacidad de comunicación de las personas. Un poco lo que contaba de lo que descubrieron los gringos. Esa gente que ya sabe comunicarse, sabe resolver sus problemas con cierta madurez, es claro, es conciso en lo que dice. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, se encuentran cuatro recuadros. Va a depender de la combinación y tú como líder tienes que saber cómo hablar con cada uno de ellos. Primera combinación, alguien que tiene poca capacidad técnica y además poca capacidad de comunicación. Podría ser a lo mejor alguien que está recién partiendo. Tu liderazgo debe ser directivo. En el fondo tienes que enseñarle a la persona cómo comunicar, a través de qué medios, de qué canales, va a depender obviamente de la empresa, y un poco qué tiene que hacer técnicamente. El Excel está así. El Google Analytics 4 tiene que hacerlo así. Vaya a cursos, lo entreno, en fin. Liderazgo directivo cuando tienes personas que están en esa línea. Pero a lo mejor, digo, tengo a alguien de una buena capacidad técnica, pero no muy bueno para comunicarse. Ahí cambia tu liderazgo. Tu liderazgo tiene que ser más de coach. Porque técnicamente ya sabe. No le enseñas algo que ya sabe. Pero no sabe bien comunicarse, no es claro, no es conciso, no es maduro, no sabe resolver el conflicto. Ayúdalo. ¿Cómo ser coach? Ese da para otro taller. Pero tiene que ver con haz que se pregunte cosas. El coach busca las preguntas poderosas que la gente diga, uy, esto no lo había pensado, tienes razón. Ya, por ahí va, por ahí va. Si alguien quiere buscarlo, ¿cómo ser jefe o líder coach? ¿Qué otra combinación? ¿Pero qué pasa si tenemos a alguien que es súper bueno como una capacidad de comunicarse? De repente llegan cabros, me acuerdo, cabros recién salidos del instituto, de la universidad, que tienen súper buenas habilidades de comunicación, pero baja capacidad técnica porque están recién partiendo. Tu comunicación como líder tiene que ser más de la línea capacitadora. Dile, enséñale técnicamente lo que tienes que hacer. ¿Ya? Del punto de vista de la comunicación, guíalo, pero a lo mejor no tienes que ponerle tanto énfasis en eso. Y finalmente, la que todo líder y jefe quiere, que es alguien que tiene buena capacidad técnica y buena capacidad de comunicación. Ahí simplemente delega, no te metas demasiado, no le hagas micromanagement a una persona que hace bien su trabajo, sabe técnicamente lo que tiene que hacer, sabe comunicarlo. No lo hinches, por favor. ¿Qué es lo clásico? No sé si lo han visto, me imagino, que hay gente que hace bien el trabajo pero, y el jefe está preguntando, ¿y cómo? A ver, y muéstrame. Confía, delega. Tu liderazgo tiene que ser delegativo. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Estamos, conectar con uno mismo, conectar con el otro y conectar con el equipo en caso que sea jefe o te interese ser jefe. Y en ese sentido, ahí tienes que ir regulando tu comunicación dependiendo de estos criterios, por ejemplo. Bien. Ahora sí, micrófono abierto. Y queremos escucharlos a ustedes, chicos. Y dejo abierto dos preguntas a modo de referencia y como para ayudar y para que se genere el debate. ¿Qué habilidades les gustaría potenciar? ¿Y qué habilidades de poder ven necesarias en la industria? En el fondo, ¿qué ven en sus empresas? ¿Los apoyan? ¿Se meten en estos temas? ¿Hay áreas de recursos humanos que sí, queremos ayudarte en resolver conflicto o no? ¿O las empresas han abandonado eso? ¿Ya? ¿Tenemos micrófono? Levante la mano, nombre, dónde trabaja o qué trabaja y su opinión. A ver.
Animarse, 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 animarse. Yo estoy seguro que todos estos todos los que hemos hablado de algún término ha pasado cerca de sus ojos, sus empresas, o sienten que falta. Al final tiene que ver con eso. Oye, acá en esta empresa no nos dicen cómo dar feedback, por ejemplo. No, yo tengo que dar un feedback, no sé cómo decirlo, porque me da lata. Habilidad de poder. Caballero. Ya. Nombre. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. Me dedico mucho al área de paid media. Ya. Y era mucho más analítica de datos, redactar informes, campañas, etc. Pero siempre en un momento del mes tengo que dar como la reunión tanto con clientes como con las personas que mis jefes directos y contarles más o menos qué está pasando o cuáles son los cambios que hay que hacer. ¿Cuál es el asunto? Que, claro, yo en temas de equipo con mis pares me comunico muy bien. Incluso me apoyo mucho de ellos. Hacemos reunión y se pasa muy bien. Ahora, ¿dónde está el problema que yo noto? Y es que tengo como ese exceso de cubrir mucha información. Entonces, cuando doy las reuniones, digo todo y no hay preguntas. O sea, creo que ahí estoy fallando yo al comunicar porque tanto por mis jefes como por clientes no tienen dudas de lo que hice. Y tú te preguntas si no hay duda que está todo perfecto. Claro, no, no puede entendieron estar nada. Todo perfecto o no entendieron nada, di mucha información. Entonces, claro, ahí es como qué puedo mejorar o simplemente decir lo que yo encuentro más importante, dejar espacio para dudas. Eso es lo que no sé cómo potenciar o cómo arreglarlo. Perfecto. ¿Qué te diría yo, digamos, en este uno a uno simple y superficial, obviamente, porque habría que conocer el caso? Te diría que uno prepara bien y prioriza, ¿ya? A lo mejor tienes 100 cosas que decir, no te van a pescar las 100. Deja, esa es una, número uno. Número dos, te diría que lee el lenguaje no verbal. Si la gente se pone así, empieza a bostezar, o empieza, tú decís, chuta, no le está interesando, me voy a otro tema, ¿ya? Eso, o sea, léelos. Tú también, no es solo tú, eres tú, pero también estás leyendo a la gente en sus caras. Y el punto número tres, a ver, prepara, lee a la gente y se me estaba yendo. Ya, ¿y qué expectativa? Perdón, había un punto, lo tenía, ¡ay! Se me fue. ¿Tienes una hora? ¿Te dan un tiempo para...? No tengo como un tiempo específico porque como que ese día se reserva solo para eso, ya que como son campañas digitales, como un momento donde nos damos cuenta de los resultados y claro, anotan las métricas, más o menos las nociones que yo doy porque también tengo que llegar a conclusiones y ofrecer cambios, pero claro, es ese momento de discusión que obviamente para mí sería como ideal que no se da. Perfecto, ya, me acordé del número, que creo que es la que te puede servir más, aparte de estas otras dos. Cuando terminas, pregunta. Había un jefe que lo hacía increíble en un trabajo que cuando íbamos a presentar, le decía al cliente, bueno, ¿les gustó? ¿Con qué se quedaron? Dame tres cosas, las más importantes que se quedaron. Entonces, quien escucha como que se obliga como a ordenar, ah, ya, me quedé con esto, esto. ¿Ya? Entonces, para ti es de valor eso. Preguntarle con qué se quedó. ¿O qué te pareció? Sácale, tira la lengua, a ver qué te dice. ¿Te parece? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya, oye, los jefes, ¿y les hacen algún tipo de coaching? ¿Cómo es la experiencia? Hola, ¿cómo estás? Pedro López, un placer. Pedro. Generación 2018. Mira, principalmente desde que salí de acá, que entré a la empresa donde estoy, se llama Grupo Lagos, ¿ya? Yo creo que han visto algún local de ellos acá, son Liquimax los locales comerciales que tienen, ¿ya? Mira, yo cuando partí ahí, recién salió Doc, uno como obviamente buen alumno que recién sale, con harta energía, con hartas ganas, con ganas de comerse el mundo, que siempre se mantiene. La verdad es que llegué al área de trade marketing en esa empresa y me gustó lo que dijo al principio Frida, porque no de tener jefes, sino de tener líderes
Y en ese tiempo la persona que me tocó, que me supervisara la práctica y que comenzó también siendo mi primera jefatura, la verdad, antes de, por así decirlo, lanzarme a los leones o de probar qué habilidades tenía o qué era bueno o de cómo hacía las cosas, generaba esa pregunta. Después de los análisis o informes o reuniones que nos hacía, nos preguntaba con qué nos quedábamos. Siento que eso, y lo tocaste súper firme, hasta ahora lo he valorado, porque principalmente desde que pasé de ahí, que partí como encargado, después pasé una jefatura en marketing, y ahora estoy de jefe de una unidad que formé yo mismo gracias a la oportunidad dentro de la empresa. Felicitaciones. Me quedo con el tema de poder interactuar con las personas desde la posición donde se encuentran para poder entenderlos, cómo también se sienten. Creo que el poder entregar poder dentro del cargo que desarrollan, considero que es súper importante. Porque es confianza al final. Exactamente. Y ese sentido, bueno, cuando yo partí al principio, uno siempre parte con el miedo de equivocarse, mas no tiene alguna persona que le diga equivócate. Y creo que es importante en el tema de las habilidades blandas, de si alguno ya está en jefatura o posiblemente va a estar en algún momento, que le dé la oportunidad a las personas que están liderando de que se equivoquen rápido. A mí me gusta que el que tenga que se equivoque rápido. No importa la decisión que tome, pero equivócate rápido. Necesitamos eso. Porque al final es confianza, sí, y es aprendizaje. Exactamente. El liderazgo, medio como si tú dices, como ya, pero resume el liderazgo en una palabra, aprendizaje. Exactamente. Y bueno, la verdad me gusta lo que escuché y lo que estabas planteando. Siento que comunicación es importante. Me identifico con el tema del storytelling. Me gusta contar historias, me gusta conversar. Quiero entregarte el micrófono porque si no vamos a estar hablando toda la tarde. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Un, dos, tres. Y dentro de esto, quienes se quieren cambiar de posición o de empresa, toman puntos del... Ah, me dijeron que no. Toman puntos acá desde la charla, desde lo que les dice Cristian. Bueno, si quieren ser coaches, que Cristian los coache, es excelente. La verdad, gracias. Tuve entrenamiento ahí con Cristian después de muchos años. Sí. Y es excelente coach, ¿ya? Hay varias plataformas gratuitas también. Hay varias empresas en Instagram, en LinkedIn mismo, que te van dando tips para enfrentarte a esa distinta entrevista. Y otra cosa, y aquí me voy a tomar un poco el rol de Cristian. Tu CV tiene que ser distinto para cada empresa. Tu CV no puede ser el mismo. A veces me dicen, es que llevo 3 meses buscando pega y no encuentro, ¿ya? Y todos los días me levanto a las 8 de la mañana y mando mi CV. ¿Ok? ¿Pero el mismo CV para todas las empresas? ¿Cómo estás destacando tus habilidades para cada uno de los cargos que estás postulando? ¿Cómo les dices, oye, juntémonos, busquémonos en alguna parte, en LinkedIn, tomémonos un café, conversa más de la posición, quiero saber, quiero aprender? Entonces, desde ahí, nunca ocupen el mismo CV, ¿ya? Siempre se prepara uno para la posición que estamos postulando, porque finalmente tenemos que vendernos frente a todo el resto de CVs que están llegando, ¿ya? Y ese es el primer filtro, nos gusta o no, es nuestro primer filtro. Bueno, y hoy día Aira y un montón de otras plataformas que nos ponen otros filtros y desafíos, como el video, por ejemplo, que también está ahí presente. Me tocó. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Usted? Sí, ya. Hola. Hola. Nombre. Me llamo Vanessa. Vanessa. Soy... ¿cómo podemos potenciar la comunicación entre pares? Porque tú mencionaste la comunicación desde el líder, desde no, de un jefe, de alguien que guía a un equipo de trabajo, pero entre nosotros como colegas, futuros compañeros de trabajo, ¿cómo podemos potenciar
y fomentar la comunicación, porque quizás tenemos la técnica, tenemos el conocimiento, pero la forma de expresarnos e interactuar entre nosotros quizás es el aspecto más débil que tenemos. ¿Cómo podemos, de alguna forma, mejorarlo? Voy a partir de un poco antes. Siempre va a haber en los grupos de trabajo gente como que no nos llevemos tan bien. Eso es imposible, hasta en las familias ocurre. Entonces hay que partir con eso. ¿Puedo...? Yo diría que esto, comunicación asertiva. Creo que la gente valora cuando el otro dice lo que piensa, pero en la forma correcta. Porque eso se necesita. Oye, estoy seguro, aquí va a parecer como medio pomposo lo que voy a decir. El mundo sería mejor si fuésemos todos asertivos en el punto correcto. Digo lo que pienso, pero no te destruyo. ¿Ya? Entonces soy honesto. Creo eso. Ayudar. Va a haber gente que no lo va a valorar. Hay gente que va a decir, ¿por qué está ayudando tanto? Ah, algo quiere. Siempre va a haber. Y ahí un poco va a tener como tu madurez en pescar o no pescar. ¿Ya? Ayudar y destacar lo bueno. Creo que esos serían mis comentarios a la primera. Y también una autoconexión contigo. ¿Por qué me molesta esto de esta persona? ¿Qué tengo que ver yo con esto? A lo mejor hay algo mío que hay que revisar, reflexionar. Te puede ayudar otra persona, un coach, un psicólogo. Si es que tú decís, es que estoy tocando una puerta que no se abre, ¿qué me está pasando? ¿Simplemente es algo mío o no es algo de otra persona que lo no pesco? ¿Ya? A lo mejor un tercero te puede ayudar como a despejar las ideas. Eso sería... ¿Está bien con esto? Ok. ¿Quién más? ¿Estamos? Yo quería complementar. Diga. Algo que aprendí también formándome como coach, fue decir que no. Yo no podía decir que no. Y algo que me ayudó fue decir que no, pero de forma asertiva. No generándole daño a nadie ni incomodidad a nadie. Y el no a veces choca, porque te dicen, ¿cómo me está diciendo que no? ¿Qué pasa con su voluntad? Y no es así. Porque a veces no puedes abarcar tanto, sino que te tienes que centrar. Y es algo que hemos ido aprendiendo en el tiempo con las metodologías ágiles, por ejemplo. Céntrate en una cosa y anda avanzando, termínalo bien y después sigue con lo otro. Y muchas veces en trabajo en equipo falta organización. Entonces cae todo al mismo tiempo y es ahí donde se producen los conflictos. Entonces no puedo estar más de acuerdo con la comunicación asertiva. Oye, un aplauso para Cristian, por favor. Muchas gracias, un aplauso para ustedes también. Gracias a ustedes por venir. Ya, pero esto no se termina acá porque se nos va a enfriar el café. ¿Ya? Se nos va a enfriar todo. Al café. Todo arriba. Claro. Oye, tenemos algunos anuncios que darles desde el área de titulados que están bien interesantes para ustedes. Y luego de esto nos vamos a reunir en el Patio Cordillera. Ah, dirán, ¿qué es el Patio Cordillera? Ahora los lugares tienen nombre. ¿Ya? Detrás de las Choclonados. ¿Ya? ¿Qué hace las Choclonados? Son las cafeterías que están en la subida de la escalera. Nos vamos a reunir ahí para conocernos, hacer networking, intercambio en contactos, LinkedIn, por todos lados. Ahí siempre vienen cambios de posiciones cuando conocemos gente. Eso. Súper, súper. Agradecida también, Cristian, la charla ahí perfecta para los que quieren buscar trabajo. Yo igual a algunos les respondí el correo de manera más privada, que me hicieron preguntas. A mí me encanta presentarme al final para que así no se les olvide. Y mi nombre es Vanessa Troncoso, coordinadora de desarrollo laboral. Y ahora estamos dándole harto enfoque a los titulados. Y yo quiero que sepan y que yo estoy con la máxima disposición para el que necesite alguna asesoría laboral. Les voy a presentar al grupo equipo de alumnos ayudantes que están todos capacitados en LinkedIn, porque es lo que vamos a potenciar el día de hoy. ¿Qué poner? ¿Cómo ponerlo? ¿Cómo vamos a potenciar para hacernos más visibles y poder vendernos en esta red que hoy la lleva? Y es, yo creo que paso número uno antes de enviar el CV es que podamos tener un LinkedIn por el que nos encuentren.
¿Ya? Así que cualquier ayuda, podemos agendar una cita después. Yo les veo su currículum con lujo de detalle y todo. Bien tranquilos. Ahora, rápidamente, a mi equipo ahí, a la Connie, Fernanda, Martina, Allison y Andrés. Ellos los van a dirigir al Coffee también. Cualquier duda le preguntan a ellos. Y también, como les dije, están todos capacitados en LinkedIn para que puedan preguntarle, ay, no sé qué poner en mi perfil, qué foto. Tenemos un espacio también de foto donde pueden aprovechar y yo se las mando al tiro al correo. Ya tenemos ahí unas luces LED, un fondo blanco para que pongan sus mejores caras. Primero disfruten el coffee y después ya me buscan a mí o a alguno de mis chicos para ir ya a tomarnos la foto y todo. Cualquier duda, me preguntan, yo tengo plantillas de currículum y todo, pero lo ideal es apoyarlo, ¿ya? Ahora, los anuncios. Tengo dos anuncios importantes. Uno es que tenemos de regalo para ustedes, a todos los titulados, que viene directamente de Casa Central, un curso de idiomas. Este curso de idiomas tiene 25 idiomas, no es solo inglés, así que si alguien ahora está pensando a migrar, es totalmente gratis para ustedes. Yo tengo sus correos, por eso insistí tanto ahí entre que se inscribieran como mil veces, así que se los vamos a mandar, es un regalo. Los que no tienen bolsita también la vienen a retirar aquí con los niños y también les tenemos un presente, ¿ya? Otra cosa, que también se las voy a mandar por correito, así que no se preocupen, hay una como... Se llama Puesta a Punto, ¿ya? Este programa lo que busca es que ustedes elijan un curso de Coursera, puedan tomarlo, paguen un monto mínimo, si no me equivoco son alrededor de 20 mil pesos, hagan el curso completo y cuando lo terminen pueden acceder a otro totalmente gratis, ¿ya? Esto es para que potencien su LinkedIn, su currículum y hay una habilidad también ahí que se llama Mejora Continua que también la pueden poner y reconocer cuando ven que ustedes van subiendo sus cursos, sus actualizaciones y todo eso. Ya, así que les dejo ahí a cargo a mis niños, los que les falte bolsita acá, y les vamos a entregar otro presente también cuando vayan saliendo. Oye, aplauso a la Vane que se la jugó hoy día al máximo. Esto. Todo esto es gracias a la Vane. Quiero, antes de irnos, quiero presentarles a Paulette Rouliez. Ella es la subdirectora de la Escuela de Administración y Negocios. Como vamos a ir al coffee, todas las preguntas que tengan, acá con Paulette. Gracias, Fría. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Paulette Rouliez, yo soy la subdirectora de la Escuela de Administración y Negocios del área marketing. Y estoy súper contenta de venir a la sede. Llevo poco en Duoc, la verdad, un año. Yo creo que lo que más de estas... Bueno, agradezco mucho la charla de Cristian, porque es muy, muy buena y muy importante para los egresados. Y creo que es un apoyo muy grande para ustedes, especialmente también lo que dijeron de los currículum. Yo viví 8 años en Australia, estuve haciendo mis estudios y trabajando, por lo tanto me tocó postular muchas veces allá a distintos trabajos y estamos estamos bastante atrasados en muchas cosas con respecto a lo mencionado por Fría y también por Cristian, en el sentido de que sus currículum no pueden ser los mismos para todas las empresas. Eso es clave. Allá se ocupa mucho el tema de la cover letter, que se llama, que es la carta de presentación, y aparte hay un key selection criteria, que es como, como los criterios claves que uno, por ejemplo, le dice, te ponen unos criterios claves y uno dice por qué uno es la persona idónea para postular ese trabajo. Es mucho más trabajo que acá, obviamente, tener que llenar mucho formulario, es muy distinto el proceso de selección y reclutamiento, pero todo se enmarca en que los currículums de ustedes tienen que ser adaptados a la propuesta de, ¿cierto?, a lo que le están, a la oferta de trabajo que se le está solicitando, en, ya sea vía LinkedIn o donde ustedes la hayan visto. Así que, bueno, los invito también, el regalo que realmente lo encuentro maravilloso, los idiomas lo son todo, yo que he explorado hartas partes del mundo, les digo que ustedes que son muy jóvenes, atrévanse, vayan, aprovechen todas las oportunidades que se les presentan, ¿ya? Que no paren de soñar, las cosas no siempre son fáciles, pero nada es fácil en la vida y si ustedes tienen la capacidad de soñarse, de soñar y la alegría y la, en el fondo, el empuje y la perseverancia, van a lograr cosas muy grandes, ¿ya? Como muchos de los titulados acá que dijeron que
están en unas posiciones muy, muy buenas. Así que los felicito y, bueno, gracias por la invitación. Nos vamos al coffee y nos conocemos ahí un poquito.